Hello, good evening. Hello, good evening. Hi, everybody, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Yeah. Hello. Denme un momentito, ya empiezo a saludarlos. Just give me a second. Oh my. All right, let's see. Vamos a saludar, let's see. Hi, Fátima, bienvenida. Hi, teacher, hello. Present. Katia Lorena, también bienvenida. Hi, teacher. Hello. Hi, present. Sylvia, welcome. Hi. Hello, Olga Lilian, bienvenida también. Hi. Hello. Ingrid, también bienvenida. Hello. Ciro Mira, bienvenida también. Present, teacher. Hello. Naty, bienvenida. Present, teacher. Hello. Brenda Benítez, hello also. Hello, teacher. Rosa María, bienvenida. Hello. Hello. Jorge Alberto, también bienvenido. Hello. Hi, Manuel de Jesús Sánchez, también bienvenido. Present, teacher. Hello. Karen Lisette Sandoval, también bienvenida. Hello, teacher, good evening. Hello, good evening. María Angelina Morán Ochoa, también bienvenida. Good evening, teacher. Hi, good evening. Mónica María, también bienvenida. Present, teacher. Hello. Erasmo Perla, hello, mister. Present, teacher. Hello. Edgar, también bienvenido, Edgar. Good evening, teacher, present. Hi, good evening. Katiana Maria, bienvenida. Good evening, teacher. Hello, and Claudia Roxana, también bienvenida. Thank you so much. All right, excellent people. Gracias por acompañarme nuevamente. Bienvenidos a todos a una nueva clase, ¿ok? Recuerden que el día de ahora estamos prácticamente ya finalizando con la sección número 1. El día de ahora también vamos a iniciar con la sección número 2. Vamos a ver ahí un par de ejercicios que podemos realizar fácilmente y también vamos a aprender un poco de vocabulary, ¿ok? Así que nuevamente bienvenidos y antes de seguir con el tema del día de ahora, vamos a hacer una pequeña práctica para ver si nos acordamos cómo formular preguntas de sí o no, ¿ok? Para tales fines, necesito que prepare ahorita una pregunta utilizando do you, ¿ok? Con cualquier actividad para uno de sus compañeros, ¿ok? Para uno de sus compañeros. Ayer me hicieron preguntas a mí, ahora le toca responder a sus compañeros, ¿ok? Puede ser con cualquiera de las actividades de rutina que hemos visto hasta ahora. Ahí usted decide de cuál preguntar y tiene que ser una pregunta personal, ¿verdad? Recuerde que a la hora de responder es muy fácil, yes I do or no I don't, ¿verdad? Así de fácil respondemos a ese tipo de preguntas, ¿ok? Así que le voy a dar un par de segundos para que formule una pregunta utilizando do you, ¿ok? Do you? Do you? Do you? All right. Ya casi iniciamos. Just give me a second. All right. Empiezo yo. Le voy a hacer una pregunta a alguien y luego esa persona sigue la cadena, ¿ok? Esa persona le pregunta a otra persona y así sucesivamente hasta que hayamos practicado un par de veces. Empiezo con Olga. Vamos a ver, Olga. ¿Sí? Olga, do you watch TV at night? Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Ok, Olga. Usted sigue y le haga la pregunta a Katia Lorena. Ok. Katia, do you study this noon? Do you study in the afternoon? In the afternoon. Uh-huh. Yes, I do. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Katia. Next. Naty? Okay, for Naty. Yes. Uh-huh. Do you read a book? Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Vamos a ver, Naty. ¿A quién va la pregunta ahora? Jenny Ibeth. Jenny Ibeth, ajá. Did you play soccer? Did you play soccer? No, I don't. No, I don't. Okay, let's see, Jenny. Who's next? ¿A quién le va a preguntar? Fátima Guadalupe. Fátima Guadalupe. Ajá. Hello. Do you take a bus to your house? Yes, I do. Okay, excellent. Let's see, Fátima. ¿Para quién va la pregunta? Good evening, teacher. Hello. A Brenda Benítez. A Brenda Benítez, ajá. Okay. Brenda, do you work in the morning? Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Uh-huh. Vamos a ver, Brenda. What's next? Eric Cardoza. Okay, for Eric. Uh-huh. Oh. Do you study in the morning? Do you study in the morning? Yes, I do. All right. Excellent. Y la última pregunta, Eric. ¿Usted decide quién se la hace? Jorge Alberto. Okay. Do you listen to music in the afternoon? Mm-hmm. No, I not. No, I don't. Uh-huh. No, I don't. Uh-huh. No, I don't. Excellent. Okay. Thank you so much. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Algunos ejemplos de algunas preguntas que estuvimos haciendo ayer. Y eso es muy importante, que reconozcamos la formulación correcta de las preguntas, ya que eso va a ser clave para el siguiente tema, que es un poquito nada más lo que nos hace falta para culminar la sección número 1, ¿ok? Entonces acá tenemos diferentes preguntas utilizando do you, ¿ok? Que las practicamos ayer. Y también vimos haciendo preguntas con does, ¿verdad? Que las utilizamos para la tercera persona, ¿ok? Entonces eso es prácticamente lo que vimos ayer. Y el día de ahora vamos a practicar y a repasar las information questions, ¿ok? Que creo que ya las vieron anteriormente en el módulo 1, nada más que ahora las vamos a repasar y a practicar nuevamente. Vamos a hacer preguntas únicamente con un par de ellas, no las vamos a ver todas aún. Esa va a ser como la primera parte, ¿ok? Vamos a tratar de hacer un par de preguntas con algunas de ellas y más adelante hacemos otras, ¿ok? Para iniciar, vamos a repasar las diferentes WH word que tenemos, ¿ok? Y su significado. Vamos a ver, ¿qué significaba who? Uh-huh. Yeah. ¿Cómo? Yeah. Ajá. ¿Quién? ¿Quién? ¿Verdad? Es decir, que estamos preguntando por una persona, ¿verdad? Persona. A person, ¿ok? Excellent. ¿Qué significaba when? ¿Cuándo? Uh-huh. Excelente. Eso quiere decir que pregunta sobre time, ¿ok? Sobre time. Excelente. ¿Qué significaba where? Dígame. ¿Dónde? ¿A dónde? Uh-huh. Alguien me dijo teacher por ahí. Dígame. Uh-huh. ¿Cómo dijo donde dice when? ¿Cuándo? Ajá. ¿Cuándo? Uh-huh. Ajá, pero ¿cómo se pronuncia? When. When. Ajá. Uh-huh. All right. Where me decían del lugar, ¿verdad? Entonces eso se refiere a un lugar, ajá. A place, ¿dónde? Ok, place. All right, what time? ¿A qué se refiere what time? A tiempo. Tiempo. Entonces es igual que when. No. Es tiempo de hora. Ah, hora. Se refiere a una hora. Esa es la clave, ¿ok? Tenemos que decir hours. Hora. Ajá, an hour, ¿ok? Porque no es lo mismo when y what time. What time específicamente sí se trata de una hora, ¿verdad? Ahí podemos decir 6 a.m., 7 p.m., 8 a.m., ok, podemos decir todas esas variaciones. Pero para when, normalmente respondemos, digamos, las respuestas más comunes que podemos dar con when es, por ejemplo, in the morning, in the afternoon o at night, ¿ok? No estoy diciendo una hora en específico, sino que digo el momento, ¿ok? ¿Cuándo lo hago, ok? Entonces ahí la diferencia entre when y what time, ok? No son lo mismo, aunque suenen similar, pero la hora de responder, a la hora de responder es un poco diferente, ok? Así que ahí tenemos when y what time. Why, ¿a qué se refería why? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh-huh. Es decir, se refiere a una razón, ¿verdad? A una razón. Ajá. A reason. ¿Por qué? Pero de pregunta. Así es, ajá. De pregunta. Y finalmente, what. ¿A qué se refiere what? ¿Qué o cuál? Ajá. ¿Qué o cuál? Ok. Y normalmente cuando tenemos preguntas con what, se refiere a cosas o actividades. Ok. De hecho, esa parte de actividades es lo que vamos a explorar el día de ahora. Ok. Así que ahí tenemos las WH questions, son las preguntas de información más conocidas. Y, como repito, vamos a ver nada más un par de ellas, ¿ok? No las vamos a explorar todas. Más adelante vamos a terminar de explorarlas, ¿ok? Pero de momento vamos a ver cómo formulamos una pregunta de información utilizando el do y el does, ¿verdad? Que es lo que hemos estado practicando hasta ahorita. Vamos a ver. Por acá tengo una pregunta y no se preocupe que ven varios cuadritos verdes por ahí. Esos están puestos a propósito, ¿ok? En este caso, la primera pregunta dice, ¿do you have breakfast? Sabemos que para este tipo de preguntas es muy fácil responder yes, I do. No, I don't, ¿verdad? Es muy fácil, ¿ok? Porque son preguntas de sí o no. Sin embargo, cuando tenemos preguntas de información, es imposible que yo diga yes or no. Para responder una pregunta de información tengo que utilizar oraciones afirmativas. Por lo tanto, tengo que utilizar verbos, ¿verdad? Y tengo que acordarme que cuando tenga tercera persona, es decir, he, she, or it, ¿qué va a pasar con ellos? Ah, tengo que agregarle la S, ¿verdad? Y hacer ahí el cambio con los verbos. Entonces, cada vez que respondemos preguntas de información, lo vamos a hacer de manera afirmativa. En este caso es una pregunta de sí o no. Así que obviamente no hay opción más que decir yes or no. Pero ¿qué pasa cuando le pongo esto? Veamos. What time do you have breakfast? ¿Ok? Inmediatamente dejó de ser una pregunta de sí o no a ser una pregunta de información. Entonces, para responderla, tengo que utilizar una oración completa. ¿Cuál es el verbo de la oración? ¿Cuál es el verbo principal de la pregunta? Uh-huh. Have, ok, excelente. Entonces, y si se fija, es una pregunta personal, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, no voy a responder con you, sino que voy a responder con I. Excelente. Entonces, ahí tengo un ejemplo. I have breakfast at 6 a.m. Y si se fija, la respuesta está al final, ¿verdad? La respuesta está al final. Entonces, ese es nada más un pequeño ejemplo de cómo se responden las preguntas de información. Y si se fija, estaba dentro de una pregunta de sí o no, ¿verdad? Nada más que el inicio es un poquito diferente. Vamos a ver otro ejemplo. Do you go to work? Ajá. Do you go to work? Ah, yes, ¿verdad? Or no, dependiendo lo que cada uno haga, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le digo, what time do you go to work? ¿Ok? En este caso, ¿cuál sería el verbo principal que voy a usar? Go. Excelente, ok. Ahora le voy a hacer esa pregunta a varios de ustedes. Vamos a ver. Empiezo con... vamos a ver, Sylvia. What time do you go to work, Sylvia? I have. En ese caso, como el verbo sería go, tengo que responder con go. I go work at 7 a.m. 7 a.m. Excellent, ok. I go to work at 7 a.m. Excellent. Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien más por acá. Jorge, what time do you go to work, Jorge? Tiene apagado el micrófono. Uh-huh. Ahí está. I go to work at 5 a.m. 5 a.m. Oh, wow. Okay, excellent. Vamos a ver, Karen Lisette. What time do you go to work? Teacher, yo no trabajo. School or university? No. No. Supermarket? Gym. Ah, gym, okay. What time do you go to the gym? 8 p.m. I go to the gym. Uh-huh. I go to the gym at 8 p.m. At 8 p.m. P.m. or a.m.? P.m. P.m. Okay, perfect. Vamos a ver. Thank you so much. Alicia. Alicia Guadalupe. Do you work? Trabaja or study? Ninguna. Okay, what about church? Iglesia. Uh-huh. Tampoco. Okay, supermarket? Yes. Okay, what time do you go to the supermarket? I go to the supermarket 8 a.m. At 8 a.m. Uh-huh. At 8 a.m. Okay, perfect, nice. Entonces ahí tenemos varias respuestas, ¿verdad? Recuerden que siempre tenemos que poner el at cuando nos preguntan sobre hora, ¿verdad? Ahora, en ese caso está bastante fácil porque es una pregunta personal. Pero ¿qué pasa cuando nos preguntan de un familiar? Ah, ahí es donde empieza otro juego, ¿ok? Porque primero tenemos que poner atención de qué familiar nos preguntaron. Segundo, tenemos que conjugar el verbo, ¿ok? Porque el verbo es go, yo sé, ¿verdad? Pero acordémonos que como ya hablamos de he o de she, ya no va a ser go, sino que va a ser un verbo diferente, ¿ok? ¿Cómo sería en este caso, por ejemplo, si hablara de my brother? Y dice, what time does your brother go to work? Uh-huh. My brother goes to work. Uh-huh. Excelente, ¿ok? Goes to work, ¿ok? Acá estoy utilizando la ES, ¿ok? Porque estoy utilizando tercera persona, ¿verdad? My brother goes. Ajá. Y estoy dando la respuesta, ¿verdad? At 7 a.m. Ok, es nada más un ejemplo. Ok, nada más un ejemplo. Pero para que veamos que en este caso, cuando ya metemos a una tercera persona, como estoy respondiendo de manera afirmativa, el verbo tiene que cambiar. Ok, eso únicamente con he, she, or it. Porque anteriormente, cuando tenía el de I have breakfast, ok, en este caso no cambié el verbo. ¿Por qué? Ah, porque estoy hablando de yo, ¿ok? Estoy hablando de mí, ¿ok? Entonces ahí no hago ningún cambio, ¿ok? En ese caso sí, ¿ok? En ese caso sí. Ok, otra pregunta. Do you chat in your cell phone? Ajá. Do you chat in your cell phone? Yeah, right? Ajá. Todo el mundo hace eso, ¿verdad? ¿Cuál sería el verbo principal en esta pregunta? Chat. No, chat. Chat. Chat, excelente, ¿ok? Que sería chatear, ¿verdad? Chatear o mensajear. Do you chat in your cell phone? Ok, yes or no, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si me hacen la pregunta con when? Ah, when do you chat in your cell phone? Entonces, en ese caso, recuerde que tenemos varias opciones, ¿ok? Podemos decir in the morning, in the afternoon, at night. Puede ser también in my free time, en mi tiempo libre, ¿ok? In my free time. También puede ser en mi descanso, que sería in my break, ¿ok? In my break. O también podría ser en el trabajo, ¿verdad? At work, ¿ok? At work, ¿ok? Ahí depende de cada uno, ¿verdad? Entonces, de igual manera acá, acá tengo el ejemplo, I chat in my cell phone at night, ¿ok? Acá quiero que se fije, quiero que le ponga un poco más de énfasis a la estructura de cómo hacemos la pregunta, ¿ok? Ya que eso le va a servir bastante para el ejercicio que tenemos en plataforma, ¿ok? Así que ahí tenemos ejemplos con what time y tenemos con when. Y vamos con el último. La pregunta when dice... También es cuando, teacher. Sí, when es cuando, pero en ese caso no decimos la hora exacta. Para decir la hora exacta tenemos que preguntar con what time. Ajá. Thanks. No problem. Ahora veamos esta última pregunta. Dice, do you do in the morning? Vamos a ver, cuando teníamos preguntas con ING, acordémonos de las preguntas de ING que hicimos o que estuvimos practicando en el módulo 1. Cuando yo le preguntaba, what are you doing? ¿Qué me respondía? I'm doing. What are you doing? I'm doing. I'm doing. ¿O qué decíamos? I'm watching TV. Ah, I am watching TV. Excelente. Me decía la actividad que estaba realizando, ¿verdad? Yeah. Entonces, bueno, entonces en algunos... Perdón, es que lo que pasa es que aquí cuando dice do you do es el verbo hacer. Así es, así es. Entonces, en este caso, el verbo principal es el do que tengo acá en anaranjado. Hacer. Porque acá tengo dos do, uno que es el auxiliar y otro que es el verbo principal. Sin embargo, las actividades que hemos visto ahorita de rutinas, ¿cuál lleva do? Acordémonos, ¿cuál lleva do? The question. No, pero de las rutinas que vimos, de las actividades de rutinas que teníamos, ¿cuál llevaba do? The exercise. Ah, do exercise. Do Hay homework. Otra también que lleva do. Do homework. Do my homework. Exacto. Okay. Esas son las únicas dos que llevan el verbo do. Pero de ahí todas las demás actividades llevan verbo do. Si se fijan. Por ejemplo, have lunch. No lleva do, ¿verdad? No. Take a shower. Tampoco lleva do, ¿verdad? Entonces, en esos casos... el verbo principal va a ser la respuesta, ¿ok? Porque en este caso la pregunta que me dicen es what do you do in the morning? ¿Qué haces en la mañana? ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta va a ser la actividad que yo haga. Por ejemplo, acá, la actividad que yo hago es I work in the morning, ¿ok? Por lo tanto, la actividad que usted quiera hacer va a ser la respuesta. Si usted en la mañana ve televisión, I watch TV in the morning, ¿ok? Si usted en la mañana va al trabajo, I go to work in the morning. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que no repetimos, no ponemos el verbo hacer en ese momento. Excelente. Si se fijan, nos vamos de una sola vez a la actividad. Así es. Si se fijan las demás, utilizamos el mismo verbo de la pregunta, ¿verdad? La pregunta era con chat, respondía con chat. La pregunta era con go, respondía con go. Pero esa es la única pregunta en la que no voy a utilizar el verbo que me dice la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta me está pidiendo qué actividad, ¿verdad? Por lo tanto, si no es hacer ejercicio y hacer la tarea, no tengo que utilizar el verbo. Pero si hace ejercicio en la mañana, sí, ¿verdad? I do exercise in the morning. Ahí sí. Así que ahí tenemos esa otra pregunta también. ¿Ok? Afortunadamente, esta pregunta creo que no la tenemos en el ejercicio de la plataforma. ¿Ok? Esa requiere un poco más de práctica, pero más adelante la vamos a retomar, ¿ok? Así que nada más se las muestro así para que estemos sabedores de esa parte. Así que ya con esto, ya que vimos las preguntas de información, podemos realizar el ejercicio que nos quedaba pendiente del día de ayer, ¿ok? Les decía que en la sección 1.10 tenemos dos preguntas que sí las podíamos realizar, la cual era la 3, ¿ok? Ya que la pregunta empezaba con das, ¿verdad? Es una pregunta de sí o no. Y la número 5, ¿verdad? Que empezaba con do. Ahora, la número 2 y la número 4. Si se fijan, la número 2 empieza con what y time, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que usted pone what time y luego trata de formular la pregunta como si fuese una pregunta de sí o no, ¿ok? Entonces, esa es la clave. Así como lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que dentro de buena información hay una de sí o no, ¿ok? Entonces, acá tenemos la peculiaridad de eso. Dígame. Teacher, entonces en esa oración de la número 2 sería what time do you eat lunch? Yes. Así sería. All right. Y tenemos la 4, ¿verdad? Si se fijan, la 4 tenemos siempre... está desordenada, pero aquí tenemos Juan. Entonces, esa sería la primera, ¿verdad? Ahí sería la primera. Ahí ya les dejo de tarea que la formulen, ok, que la ordenemos a modo de que siga la estructura que acabamos de ver, All right. Entonces, eso es prácticamente lo que nos hacía falta entonces de la sección 1.10. Ok. Ya con eso, pues finalizamos la sección número 1. Y ahora pasamos a la sección número 2. Ok. Sí. All right. En la sección número 2 vamos a iniciar con, bueno, de hecho ahorita vamos a practicar bastante vocabulario. Y primero vamos a aprender las palabras, ¿ok? Y luego le voy a mencionar o le voy a decir en qué, cómo se formula la oración, ¿ok? Vamos a practicar ahí con un par de oraciones. Dígame, Olga. Sí, teacher, fíjese que yo tuve un problema cuando contesté los Children's Live. Porque hay unas preguntas que yo las inferí, por ejemplo, en donde toca a Maya Black, dice a qué horas ella va a la casa, ¿verdad? Entonces, en la 3, la respuesta dice, yo tomo la cena y después tomo un taxi para la casa. Para mí es la 3, pero cuando ya lo marqué me salió malo. Se refiere a eso, de la de Maya Black. Ajá, ajá. All right, déjame revisar. Y luego en el de Joshua pregunta a qué horas él almuerza. Y aquí no dice a qué horas almuerza. Esta porque dice, de Joshua dice it's dinner, que sería cenar. Ajá. Ajá, ajá, perdón, es dinner, es que aquí en el libro está almuerzo, en dinner, y dinner no dice a qué hora es, entonces ahí lo dejo en blanco, porque no me lo aceptó. No, no, probablemente fue un pequeño error, ahí tendría que ser lunch. Ajá. Déjeme revisarlo, ahorita lo reviso por acá. Okay. Vamos a ver. Empezamos entonces con Joshua. La de la cena. Bueno, según lo que veo acá, sí, probablemente es un pequeño error, porque según dice sí. Sí, esa sería la última. Ajá. La del dinner. Ajá. Esa es la 5. Así es. Entonces ajá, es la 5. Sí, es la 5. Yes, sí. Esa sería la 5. Creo que quizás quisieron poner it lunch. Ajá. It lunch. Ajá. Pero esta la 5 no dice que comió a esa hora. La 3 dice que comió a las, que toma un break lunch, un lunch break. La 3. Pero estamos hablando de Joshua, ¿verdad? De Joshua, ajá. Entonces en la 3 dice que él toma cena. En el break, el lunch, pero Joshua no cena. Por eso le digo, probablemente fue un error. Aquí tendría que ser lunch. It's lunch. Okay. Ajá, ajá. Pero es la 3 porque es break lunch break. Ajá. Sí, pero es la 5. Okay. Ajá, eso tendría que ser la 5. Bueno. Y la de Maya, ¿cuál me decía que era? Ah, cuando dice que ella se va para la casa, para mí es el 3, porque dice que toma un taxi para la casa, pero no me lo aceptó. Dice, I work at night, I go to work at 10, and then you play, Then I have dinner, and then I have I take a taxi home. Bueno, según lo que infiero acá, porque acá dice ir al trabajo, no ir a la casa. Entonces, ir al trabajo, me imagino que es lo primerito. No, en la 3 dice, I have a dinner, then I take a taxi home. Pero ¿se tiene duda en cuál? ¿En la 3 o en la 4? En la 3 no me lo aceptó. Pero la 3 dice she goes to bed. Es ir a la cama. Esa es la tercera. Sí, pero es que MS no le está preguntando a él. MS le está preguntando a Maya. Entonces Maya es la que responde. Ahí son respuestas de la chica la que tenemos que ir configurando. No sé si quiere lo vemos después, profesor, porque lo estoy interrumpiendo mucho. Sí, si quiere me manda un mensaje. Sí, ahí le escribo, y le pongo una foto de lo que me sale malo. Ah, vale, perfecto. Gracias. Ok, no problem. All right, vamos a ver. Entonces vamos con la parte de vocabulary. La parte de vocabulary que vamos a ver ahorita es sobre las diferentes habitaciones que tenemos en casa y apartment, ¿ok? En lo que nos vamos a enfocar ahorita es en practicar y en identificar la pronunciación correcta, ¿ok? Y más adelante, como les decía, les voy a explicar cómo hacemos la oración tomando en cuenta estos elementos, ¿all right? Entonces, de un minutito, vamos a ver por acá. Ahí está. Ok. Por acá tenemos las diferentes habitaciones y de hecho en el apartment son muy similares, nada más que todo más compacto, ¿verdad? Pero sí, acá tenemos las diferentes partes de la casa y lo voy a ir repitiendo, así que trate de identificar las que tiene en su hogar o en su apartment, ¿ok? Entonces empiezo. Primero tenemos living room, que sería la sala, ¿ok? Living room. Living room. Luego tenemos kitchen, que sería la cocina. Kitchen. Ok. Luego tenemos dining room, que sería el comedor. Ok. Dining room. Ok. Dining room. Lo importante de dining room es que no decimos dining room. Ok. Así tal como está. Sino que la primera I la decimos como que fuese yo. I. Ok. Dining room, ¿ok? Dining room. Luego tenemos laundry room, que sería el cuarto de lavado. Normalmente acá hay una pila o hay una lavadora y una secadora, ¿ok? Laundry room, ¿ok? Laundry room. Probablemente algunas casas los tengan al aire libre, ¿verdad? O hay algún techo por ahí cubriendo la pila probablemente. O hay otras casas que pues lo tienen encerrado, ¿ok? Laundry room. Laundry room. ¿Ok? Frente a la casa también tenemos el yard, que sería el patio, ¿ok? Yard. Ahora, yard se puede utilizar para el patio frontal como para el trasero, ¿ok? Para cualquiera de ambos se puede utilizar la palabra yard. Sin embargo, muchas veces frente a las casas tenemos jardines, ¿ok? Jardín se dice garden, ¿ok? Se lo voy a anotar por acá para que también tengamos esa opción, ¿ok? Garden, ¿ok? Garden. Nada más lo voy a escribir con otro color porque creo que no se ve. Permítanme. Vamos a ver. Acá está. Garden, ¿ok? Esa sería otra opción para jardín, nada más que frontal, ¿ok? Garden, ¿ok? También tenemos garage, ¿ok? Garage, ¿ok? Que es muy similar al español, ¿ok? Nada más que lo decimos de diferente manera, ¿verdad? Garage, ¿ok? Y de acuerdo a la estructura de esta casa tiene dos niveles, ¿ok? Acá tenemos el primer piso o la planta baja, que sería el first floor. Y luego subimos al second floor, que sería el segundo piso o el segundo nivel. ¿Ok? O, sería el segundo piso. ¿Ok? Para llegar al segundo piso utilizamos stairs, que serían escalones o gradas. ¿Ok? Stairs. Stairs. All right. Y en la segunda planta, ok, tenemos varios bedrooms, ok, que serían habitaciones, bedroom, Tenemos por acá un closet. Closet. Tenemos un bathroom. Bathroom. Que sería el baño. Otra palabra con la que conocemos a bathroom sería restroom. Ok. Restroom. Déjame me lo escribo por acá. Restroom. Ok. Esa sería otra palabra que tenemos para baño. Ok. Bathroom o restroom. Ok. Y finalmente tenemos un pasillo. Ok. Que divide a cada una de las habitaciones. El pasillo se dice hall. Ok. Igual que los dulces. Ok. Nada más que no lleva ese. Hall. Ok. Hall. Uh-huh. Excelente. Entonces acá tenemos, digamos, como lo más comunes, los más básicos de una casa. ¿Ok? Luego, en el apartamento, que lo tenemos al lado derecho, tenemos prácticamente lo mismo, nada más que de manera más compacta. ¿Ok? Tenemos living room, dining room, bedroom, closet, bathroom, kitchen. ¿Ok? Y a diferencia que como es en un edificio, tenemos un elevator, que sería un ascensor o un elevador, elevator. Y tenemos el lobby, ¿ok? Que sería la recepción, ¿ok? Lobby. All right. Vamos a ver, aparte de los que tenemos acá, ¿cuáles otros son comunes en nuestro contexto, ¿ok? En nuestras casas salvadoreñas, ¿qué otras habitaciones tenemos que no tenemos acá en este dibujo? Teacher, el corredor. El corredor. Corredor o pasillo, teacher. Ajá, en ese caso sería hall. Ajá, así como está acá. Ajá. Nada más que creo que en nuestro contexto, en nuestro caso, creo que hay exteriores e interiores, ¿verdad? Pasillos exteriores y interiores, pero sí sería lo mismo, hall. Ajá. Hall. El cuarto de la muchacha que le decimos nosotros, o cuarto de servicio. Teacher, ¿y el tendedero? ¿Cómo se dice en inglés? Bueno, ya lo digo, permítame. Voy a ver el del cuarto de servicio, que creo que tengo una palabra, pero déjeme buscarla. ¿El cuarto de servicio es el mismo cuarto de huéspedes? No. No. Fíjese que como tal cuarto de servicio. Sí sé cuál es, pero fíjese que no me lo da. No aparece. Ajá. Ajá. El diccionario que yo uso no me lo da. Sin embargo. Es que en Estados Unidos no hay empleadas domésticas, entonces yo creo que no lo usan. Y realmente hoy vamos para eso, Entonces yo creo que, pues, en algunas casas sí hay, pero en otras no. Creo que probablemente sea el laundry room, ¿ok? Porque es como donde normalmente la persona o la muchacha hace todo, ¿verdad? Podría ser ese, podría ser ese, ajá. All right, por ahí me decían el tendedero, ¿verdad? Yes, teacher. Vamos a ver. Fíjense que el tendedero como tal no es una habitación, sino que es como un elemento dentro del patio, ¿verdad? Entonces, en ese caso, hay varias formas de decirlo, pero la que más se me hace familiar a mí en cuanto a nuestro contexto sería así. Ups, permítanme, lo voy a poner otro color porque no se ve mucho. Traducido sería como una línea de ropa. Clothes line. Uh-huh. Sería como la línea de ropa, ¿verdad? Clothes line. Sería como el tendedero. Uh-huh. Y bodega. También como una bodega. Bodega, sí. Bodega, excelente. La bodega se dice storage. 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 La casa del perro. Doghouse. Ahí sí no hay dónde. Doghouse. Doghouse. All right. Entonces ahí están como las más comunes, ¿verdad? Entonces quiero que nuevamente identifique las que usted tiene en su casa o en su apartamento. Y ahorita le muestro cómo hacemos la oración, ¿ok? Ya que vimos las diferentes partes. Se lo voy a repetir rapidito nuevamente todos. Living room, dining room, kitchen, laundry room, yard, garden, garage, bedroom, closet, hall, stairs, restroom, storage, que era la bodega, storage, doghouse, la casita del perro, el tendedero, clothesline, all right, y stairs, que eran la grada, ¿verdad? Los escalones. All right. Teacher. Mm-hmm. What is the difference between restroom and bathroom? No hay ninguno. De hecho, ahí usted utiliza el que prefiera. Okay. 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 Mm-hmm. All right. Let's see. Teacher, ¿y cómo se dice la azotea? La azotea. Yes. Okay. Terraza. Ah, ok. Porque la azotea. Ah, ok. Sí. Yeah. En ese caso tenemos dos palabras para azotea. Tenemos terrace o rooftop. Uh-huh. Rooftop. Uh-huh. Esas son las dos que tenemos que para la terraza. Uh-huh. Dígame. ¿Verdad que pasillo tenía otra palabra, parte de hall? Fíjense que sí, pero ahorita déjame verla. Hallway. Ajá, es un poco más larga. Ajá. Hallway también tenemos aisle, pero ese es un pasillo como de supermercado. Digamos como los pasillos que hay así son un poco diferentes, pero enfocados a la casa, ese sería hall. Ajá. Okay. All right, entonces ahora sí, no problem. Vamos a ver cómo los utilizamos en una oración, ¿ok? Entonces aquí sí le voy a pedir acá que me ayuden a decir algunas oraciones. Para eso, la pregunta que les voy a hacer es, what do you have in your house? O what do you have in your apartment? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el verbo principal de esa pregunta? Have. Had, excellent. Entonces eso quiere decir que la oración afirmativa la voy a hacer utilizando este verbo, ¿verdad? What do you have in your house? Para eso, acá tengo un pequeño ejemplo. Nos fijamos que cuando es solamente una de las habitaciones, ¿ok? Es decir, que solo hay una de esas habitaciones, voy a utilizar a. A significa uno, ¿ok? Uh-huh. Entonces voy a utilizar a. In my case, I have a living room. ¿Ok? Eso significa uno. I have a living room. Ahora, hay otras habitaciones que hay más de una. Por ejemplo, en mi caso, bedrooms, hay dos. ¿Ok? Entonces me toca poner el número y poner la palabra en plural. ¿Ok? Entonces son dos detallitos por aquí que tenemos que ponerle atención. Así que ahorita quiero que escriba por ahí un par de oraciones, un máximo unas 3. ¿Ok? De lo que usted tiene en su casa o apartment, ¿ok? Trate de utilizar que sean singulares o también que sean plurales, ¿ok? Nada más que si son plurales, acuérdese de incluir el número y si es singular, únicamente con el a, ¿ok? Con eso va a ser más que suficiente para decir uno. Right? Y eso va a ser la pregunta. What do you have in your house or what do you have in your apartment, ¿ok? Teacher, y le vamos a agregar el I have in my house two bedroom, así. No, solo I have two bedroom. Empezaría, por ejemplo, in my house, y de ahí me dice, ajá. O in my apartment, ajá, y luego me dice las oraciones. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. No problem. All right, vamos a ver. Voy a iniciar con... Let's see. Gendal Mariel. Tell me, what do you have in your house or what do you have in your apartment? House. In my house, I have two bedrooms and I have a bathroom. I have a kitchen. Mm-hmm. And I have a dining room. Uh-huh. Dining room. And I have a ¿cuál es el otro? Solamente. Okay, no problem. Thank you so much. Let's see, Alicia, tell me. I have 3 bedrooms. I have a bathroom. I have a garage. I have a yard. Okay, excellent. Thank you. Vamos a ver, Eric Javier. What do you have in your house or what do you have in your apartment? In my house, teacher, I have a living room, a kitchen, a bathroom, a garden, and I have 2 bedrooms. Okay, excellent. Thank you so much. Let's see, Jenny Ibeth, tell me, what do you have in your house or what do you have in your apartment? I have a bathroom. I have 2 closets. I have 2 bedrooms. Bedrooms. Uh-huh. Bedrooms. Okay, excellent. Let's see. Ana Rivas, what do you have in your house or what do you have in your apartment? In my house, I have 2 bedrooms. I have a kitchen and dining room. Dining room. Uh-huh. Dining room. Excellent. Okay. Let's see. Manuel Sanchez, what do you have in your house or what do you have in your apartment? My house in the kitchen, a bedroom, no sé cómo decirle, sala para la TV. Sería la sala, sería el living room. Uh-huh. Uh-huh. Living room. Uh-huh. All right. Thank you. Vamos a ver. Ingrid Carolina. What do you have in your house or your apartment? Tiene apagado el micrófono, Ingrid. Uh-huh. Sorry. No problem. Uh-huh. In my house, I have 2 living rooms. I have 3 bedrooms. And I have that's it. All right. All right, excellent. Thank you so much, okay? Tell me, Rosa María, what do you have in your house or what do you have in your apartment? In my house, I have a bathroom, I have 4 bedrooms, I have a kitchen, I have a dining room. Okay, perfect. Thank you so much, okay? Entonces ya con eso, ya que vimos algunas de las habitaciones que tenemos en el hogar, combinado con el tema de las yes no questions, ya podemos formular y complementar las preguntas de la sección 2.4, ¿ok? Que sería uno de los 3 ejercicios que tenemos que complementar en la sección número 2, ¿ok? Acá tenemos que nos falta el do y el does, ¿ok? O el does, perdón. Todo va a depender del sujeto, ¿verdad? Aparte de eso nos hace falta el verbo y pues... a todo eso tenemos que poner atención por acá, ¿verdad? Luego tenemos una respuesta corta. Ya sabemos, pues, cuándo utilizar don't, cuándo utilizar doesn't, ¿ok? Y luego, igual el verbo, ¿verdad? Sabemos cuándo cambiarlo y cuándo no, cuando son oraciones afirmativas. Así que, en este caso, pues, nada más tenemos que ver cuál es la respuesta correcta utilizando las yes, no questions, ¿ok? Que ya vimos anteriormente y las respuestas cortas, ¿ok? Así que esa parte está bastante sencilla. Ya para ir finalizando, vamos a enfocarnos en la siguiente parte de vocabulary, la cual se trata de la furniture, ¿ok? Que serían ya los muebles que tenemos dentro de las habitaciones, ¿ok? En este caso, vamos a ver las más comunes y más adelante les voy a compartir una lista de vocabulary, ¿ok? Para que sea más fácil para ustedes identificar otros elementos de la casa, ¿ok? Por el momento solo nos vamos a enfocar en estos y nuevamente vamos a practicar I have, a o ahí diciendo el número de los elementos que tengamos en el hogar, ¿ok? Estos son los más comunes. Vamos a practicar la pronunciation y luego les pido que me ayuden también con oraciones, ¿ok? Eso nos va a ayudar para mañana y como les dije, les voy a compartir luego una lista un poco más extensa de otros elementos que probablemente sean bastante comunes en el hogar, ¿ok? Así que empezamos. Tenemos armchairs. Armchairs. Que serían sofás, pero serían pequeños, ¿verdad? Son los individuales, ¿no? Se llaman... Así es, sillones. Sí, sillones. Se llaman así porque literalmente ponemos los brazos así, ¿verdad? Cuando nos sentamos. Ajá. Entonces, viene de la palabra arm, que sería el brazo, ¿ok? Armchairs. Ajá. Armchairs. Luego tenemos el que es más grande, ¿verdad? Que sería el sofa. Aquí el acento es en la letra O, no es como en español que es en la A, ¿verdad? Acá se dice sofa. Uno en español dice sofá, con el acento en la A, pero en este caso es en la O, sofa. Ajá. Sofa. En inglés es en O, ¿ok? Sofa. Ok, ese sería el grandecito. Luego tenemos stove, que sería la estufa o la cocina. Stove. Stove. Table, que sería una mesa, ¿verdad? Table. Luego tenemos una más pequeña. Coffee table. Coffee table. Bookcase, que sería una librera. Bookcase. Uh-huh. Bookcase. Luego tenemos un gavetero, ¿verdad? Donde normalmente guardamos la ropa. La doblamos y la guardamos ahí, ¿verdad? Un gavetero sería dresser. Dresser. Y normalmente cuando compramos un gavetero siempre trae un espejo, ¿verdad? Entonces en ese caso sería mirror. Uh-huh. Mirror, que sería el espejo, ¿ok? Mirror, o casi siempre hay un espejo frente al gavetero, ¿ok? Para que ahí está el perfume, que la crema y aquí, ¿verdad? Ahí está dresser y mirror. Luego tenemos chairs, que serían las sillas individuales, ¿verdad? Independientemente el material que sean, las sillas son chairs, ¿ok? Chairs. Permítame. Solo quiero buscar algo. ¿Cómo se pronuncia microwave oven? Ok, ya voy con esa. Aquí sería microwave oven. Ajá. Microwave oven, que sería el microondas, ¿verdad? Microwave oven. All right. Voy a dejar la refri de último ya que por lo menos a mí siento que es una de las más complicadas, ¿ok? Vamos con las cortinas. En el caso de las cortinas, algo muy interesante es que no vamos a decir la letra A ni la I, sino que la palabra la vamos a decir como que si terminara con T-N-S. Es decir, la pronunciación sería curtains. Curtains. Uh-huh. T-N-S, ¿ok? Curtains. Es decir, si usted me dice curtains, está incorrecto, ¿ok? La palabra es curtains, T-N-S, ¿ok? Curtains. Uh-huh. Tenemos fotografías, ¿ok? Con Marco, dígame. Coffee table es mesa pequeñita. Sí, es una mesa que normalmente está en la sala, una que está en el centro, ¿verdad? Coffee table. Ah, uh-huh. Ok. Uh-huh. Yes, all right. Tenemos acá fotos con marcos o simplemente fotos de las que ponemos en las paredes. Pictures, ¿ok? Pictures. Clock. Clock. La diferencia es que el clock está en la pared, ¿ok? O es un reloj de que se pone en la mesa, ¿ok? Es diferente al reloj de mano, porque el reloj de muñeca, perdón, es el que se le dice watch, ¿ok? Watch. En este caso, el clock es el que tenemos en la pared o sobre una mesita. ¿Ok? Ahí se le dice clock. Uh-huh. Clock. Acá tenemos lamps, que está en plural, pero si solo fuese una sería lamp. Ok, sin S. Pero como tenemos tres, sería lamps. Right. Tenemos acá la alfombra. La alfombra se puede decir de dos maneras. Creo que la más fácil es carpet, ¿ok? Así como cuando hay shows de la farándula que dice red carpet, ¿ok? La alfombra roja. En ese caso, carpet es alfombra, ¿ok? Otra palabra que tenemos para alfombra sería rug, ¿ok? Rug, así como la tenemos acá. Rug. ¿Ok? Vamos al lado izquierdo. Si por acá, bueno, los que están desde la computadora, si ven que acá nos cubren nosotros y otros compañeros, pueden tomar el cuadrito y moverlo a la izquierda, ¿ok? Para que no les tape acá las otras palabras. Si está del teléfono o cualquier dispositivo móvil, ahí no va a haber problema. Tenemos bed, que sería la cama, ¿verdad? Bed, very easy. Desk sería un escritorio. Normalmente un desk está en una oficina o en un estudio, ¿ok? Desk. Uh-huh. Desk. Y tenemos television. Television. Teacher, ¿puede repetir otra vez cortinas, por favor? Sí. Curtains. Curtains. Uh-huh. Curtains. Como le repito, ahí solo no va la... Queda. La T. ¿Cómo? Ajá. Curtains. Curtains. Así, ahí voy a aprender. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Ajá, curtains. Ajá, curtains. Ajá. Sí, ahí no decimos la A ni la I, sino que es como una T en S. Ajá, como que esos tres sonidos se montan ahí. Curtains. Ajá. Y vamos con el más complicado, por lo menos personalmente a mí me cuesta decir esta palabra. Refrigerator. Permítanme. Refrigerator, ¿ok? Refrigerator. Ajá. Yo prefiero la forma corta, ¿ok? Que sería fridge. Ajá. Esa es la forma corta de refrigerador, ¿ok? Fridge. Ajá. Fridge. Refrigerator, ¿ok? Refrigerator. Oh my God, ¿ok? Entonces ahí tenemos, como les mencioné, son las más comunes. Probablemente hay más, ¿ok? Yo sé que ahorita tienen duda de varias más, pero si nos ponemos a hacer una lista gigantesca ahorita, probablemente no nos acordemos de ninguno para mañana, ¿ok? Así que nos vamos a quedar con eso. Perdón, sorry, teacher. Escritorio. Escritorio es desk. Escritorio. Ajá. Desk. Ok. Ajá. Okay. Desk. Teacher. Uh-huh. Y en el caso de nosotros que cuando queremos ir a comprar un cuaderno, un lapicero, decimos que vamos a ir a la librería. Ah, es libre. Sí, en ese caso, bookstore es una librería. Ajá. Mejor dicho, bookstore es, okay. Ajá, ajá, es una librería. Library es una biblioteca. Uh-huh. Library es una biblioteca. Uh-huh. Esos son también dos términos que son un poco confusos. Uh-huh. Pero en ese caso... ¿Bookstore es unido por separado? Ese va separado. Ajá. Bookstore. Teacher, uh-huh. Teacher, en el caso yo tengo una mesita, pero que es como esquinera. ¿Cómo se dice en español? Ah, interesante. Déjeme buscarlo en mi diccionario. Corner table, creo que es. Uh-huh. Eso estaba pensando, pero pensé que era invento mío. Ok, ahorita se lo escribo. Sí. Thanks, teacher. A ver. Se lo voy a poner acá. O también lo veo teacher, como corner pronunciar refrigerador despacito. Okay. Refrigerator. Refrigerator. Uh-huh. O la más corta que sería fridge. Uh-huh. Fridge. ¿Sabe okay. Cuál otra? Teacher, juguetera. ¿Una mesita de noche? La mesita de noche, perdón, sería night table. Ajá. Night. ¿Y juguetera, teacher? Night table. Juguetera. Creo que estoy, permítame. O chifonier. ¿Qué es eso? Es como un gavetero también. El chifonier. Teacher, usted no es salvadoreño. Ropero. El ropero sería como el closet. Closet, el closet. Zapatero, ajá, ajá. Zapatera. La que me dijo ahí la palabra salvadoreña creo que sería dresser. Ajá, dresser. Sería la más óptima. Juguetera. Está fácil. Toy bags. Ajá, como una caja de juguetes. Toy bags. Uh-huh. Teacher, toy bags. El chiffonier es donde se ponen los trastes, pero es que tiene otro, como, no sé cómo explicarle. El trastero. No, es... No, el chinero. Este es el chinero. Sí. Ah, ah, ok. Ahí sí puedo poner... pocas las amas de casa. Ajá, eso se podría decirse como pantry. Ajá. Ajá, ah, ok, pantry. Ajá, ajá, pantry. Ajá. ¿Y lavadora, teacher? Lavadora sería washing machine. Washing machine. Uh-huh. Yeah. ¿Y solo la ducha, teacher? Shower. Uh-huh. Shower. Ajá. Uh-huh. Teacher, y si solo tengo un barril lleno con agua y esta es mi regadera, ¿cómo digo? Bueno, barril se dice barrel. Ajá, barrel. Ajá. Barrel water. Ajá, barrel water. Quiero ver, se me perdió acá. Y guacal. Ese es un plastic container. Ajá, es un plastic. Contenedor de plástico, plastic container. Ajá. Bueno, no nos vamos a extender mucho en eso porque, como les repito, si empezamos a sacar todos los elementos, se nos va a hacer una lista muy larga y al final no nos vamos a acordar ni de la mitad de ellos, ¿ok? Así que para mañana es muy importante que practiquemos la pronunciación de todos estos, ¿ok? Ya que mañana los vamos a volver a utilizar, nada más que con una estructura diferente, porque sí podemos decir, por ejemplo, I have a table, I have a sofa, I have two televisions, ¿ok? Se puede utilizar de la misma manera que utilizamos anteriormente las habitaciones, ¿ok? Nada más que mañana vamos a ver otra forma en la que podemos utilizar también esos elementos, ¿ok? Así que es muy importante que lo volvamos a practicar, que veamos el video que está acá en plataforma. Se anotaron por ahí las palabras, hay que practicar la pronunciation, ¿ok? Y más tarde les voy a compartir también una lista de otros objetos que probablemente tengan dudas, por ejemplo, platos, tenedores y cosas así. En esa lista se lo voy a dejar, ¿ok? Para que lo revisen ahorita en la noche o incluso mañana durante el día, ¿ok? Para que más o menos tengan ahí alguna idea de otros elementos que tenemos y ajá, para que estemos preparados para mañana, ¿ok? Ya que mañana vamos a terminar de ver ese tema. También. ¿Cómo? Las plantillas también. Las plantillas. Eso es como para los pies, ¿no? La diapos, creo que quiere decir. ¿Cuáles son esas? Es que como yo no sé. Las diapositivas que se pasa. No, las de ayer ya las mandó, las de ahora. Sí. O sea que me decía plantillas, algo para el pie, decía que no sé. Como estábamos hablando de elementos de la casa, pensé a qué se refería. Ok, sí, eso lo voy a mandar, no se preocupen. Ok, all right, vamos a ver. Nada más déjame ver, corroborar la lista. Alicia, ¿está por acá? Yes, I'm present. Excellent. Ana Lizette Rivas. Present, teacher. Ana María. Present, teacher. Thank you. Eunice Martínez. No. Eric Roberto. Present, teacher. Thank you. Eric Javier. Present. Gendal Mariel. Present, teacher. Thank you. Jenny Ibeth. Present, teacher. Thank you. Vamos a ver, me falta Mónica Vanessa. Paola María Alvarado. Present, teacher. Thank you. Sandra Melissa Serrano. Present, teacher. Thank you. Y Telma Guadalupe. Creo que no está Telma. All right. Así que thank you so much, people. Ya les comparto por ahí la listita. Les comparto también las diapositivas, ok? And have a good night, ok? Espero verlos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Good night. Bye. 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 Bye.